Pocas cosas de las que yo estoy seguro en la vida, pero una de las cosas de las que estoy seguro es que sin curiosidad yo no hubiese vivido la vida que viví ni haría las cosas que hago, por ejemplo, este programa. Y cuando pienso en la curiosidad de mi vida, descubro la observación. Ando por la vida siempre curioseando y observando. Y descubrí algo que le cuento a usted, pero no se lo cuente a nadie. Usted sabe que estamos rodeados de ángeles, de dragones, de demonios, están a la vuelta de nuestra vida, conviven con nosotros. Algunos demonios los vemos por televisión, algunos demonios nos gobiernan, pero en la vida yo descubro ángeles también. Y hoy tengo el gusto y el placer de invitar a dos ángeles. ¿Por qué dos ángeles? Porque decido invitar a que charlemos a una compañera de trabajo que es una extraordinaria y excelente locutora, que es Mavi Lacovara, que es un ángel de los medios de comunicación, pero también le digo, vení con Lola, que Lola es su hija, es una pequeña, a la quien también quiero preguntarle algunas cosas, porque las dos en las redes, en Instagram, actuando TikTok, me producen mucha alegría y muchas sonrisas durante mi semana. Así que, Mavi, bienvenida. Muchas gracias. A poco serio. Qué lindo estar acá. Y además, bueno, para mí es... ya para arrancar es algo único e irrepetible venir con Lola Margarita. ¿Qué tal Lola Margarita? Re bien. Re bien. Pregunta, primer pregunta. ¿Quién, ella o vos, actúan o arman todas esas historias en TikTok? Y capaz que las dos algunas veces. ¿Y vos cómo haces? ¿Ensayás? Porque te veo en actuaciones, que es otra voz, que eso se edita. ¿Te aprendés los textos? ¿Cómo haces para actuar? No, sería... Muchas personas hacen ese video y entonces tiene una voz en específico que vos tenés que aprenderte los diálogos que dice y así sabes qué tenés que decir y entonces lo decís, pero con la voz que... ¿Y cuando te ves, te encantás? ¿Te gusta verte así? Sí. ¿Y corregís o sale lo que sale y vas corrigiendo? Porque son perfectos. Sí, vas corrigiendo algunas veces. ¿Vas corrigiendo? Sí. ¡Qué hermosa! Salen rápido. Salen rápido. Salen muy rápido, sí. Yo dije, dos ángeles, porque yo te observé y tiene que sos una mina que se pone arriba muchísimas responsabilidades. Porque tenés tres pibes, tenés como 80 trabajos, corres por la ciudad y quería también en vos halagar y homenajear a muchas mujeres que se hacen cargo de la vida, de su vida y de sus hijos y de su hogar. Sí. Y vos sos una mina que corre todo el día en televisión, en radio, no sé, 20 laburos tenés. Sí, tengo un montón de laburos, por suerte. Y por suerte laburo de lo que yo siempre deseé laburar, o sea... Y también laburé de otras cosas que no deseaba en algún momento. Y valoro muchísimo esta posibilidad. Yo siento que vivo mi sueño, pero al mismo tiempo es un sacrificio grande porque, bueno, es una familia monoparental y eso es cierto, es así. Yo me hago cargo de mis hijos, de Lola que tiene 8, de Feli que tiene 12, de Juani que tiene 15, transitando la adolescencia, siendo primeriza de adolescentes también, que es todo un baile. Y el otro día estaba en estas búsquedas de videitos que hacemos con Lollipop y yo siempre busco alguno que nos parece gracioso o lo que sea. Y veía uno particularmente donde había una mujer que decía, no me gusta que me digan, vos sos fuerte. No, bueno, pero porque vos sos fuerte. No, 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 no se trata de fortaleza. Muchas veces se trata de,
de opciones y también se trata de ganas. No, de pero voluntades. Aparte, porque el bozo fuerte es como proveer, es como darte un don que no tenemos. Yo también toda la vida me dicen, vos te la bancás. Sí. Me la banco, pero me muero para bancármela. O sea, claro. Quizás mi nivel de dignidad me impide dar lástima y le doy para adelante, pero eso, vos sos fuerte. No, somos todos iguales. Claro, sino claro. Que cada uno, vos decidís, vos tenés muy buena onda, pero enfocada y te veo remando, remando, sí, siempre remando. De hecho, la fortaleza tal vez tenga que ver más con una circunstancia. Digo, todos somos fuertes a la hora de ser fuertes. No, no es algo, no es una opción decidir o no ser fuerte. Che, entonces, ¿y vos tenés celular o, no, o todavía no tenés celular? No. ¿Y te encantaría tener? No sé, pero sí estaría bueno. ¿Pero y cuándo, manejás? O sea, pero vos se lo prestás. No, no, no. Lola no usa celular. Nosotros hacemos los videitos desde mi cuenta y... ¿Eso la junta las une en actividades por ahí? Sí, sí, totalmente. Es algo que nos divierte mucho hacer. Nada más. Pero bueno, sí, estamos... O sea, tratamos de tener el acceso a la tecnología limitado. Ahora que te conté, los japoneses dicen que a partir de los 10 años, antes imposible que un chico sí, tenga... Sí, ella ya sabe y de hecho es una... O sea, ya pasó con Juan, ya pasó con Feli y con Lola también. Hay algunas reglas así en casa que nosotros manejamos. No nos sentamos a la mesa con el celular jamás y... Pone muchas reglas para el celular. ¿Quién pone muchas reglas ella? Del celular, sí, de otras cosas también. Es brava, yo la veo que... Con el celular los tiene a todos controlados. Y hay algunas. Hay algunas, y bueno, tiene que ver también con las presencias, las ausencias y con sí. los. Lola, ¿y cosas. Vos vas a qué grado? A tercero. ¿Y qué tal el cole? Re bien. ¿Te gusta el cole? Sí. ¿Y tenés, es medio tiempo, tipo, cómo es tu actividad? No, yo me quedo. No sé cuánto, pero me quedo con mi niñera. Después viene un chico a buscarme con una amiga mía. Nos lleva al colegio porque vamos al mismo grado. Y yo me quedo ahí, después me busca mi mamá y vamos a casa y así. ¿Así que te gusta el cole? Sí. ¿La pasás bien? Sí, sí, ¿y mucho. Qué más te gusta, Lola? ¿Qué te gusta hacer de tu vida? ¿Sí? ¿Qué son las cosas que te gustan? Hay muchas como... Contame. Como escribir, patinar, cantar y bueno, un montón más. Y actuar. Sos bastante feliz parece, ¿no? Sí, sí. Qué bueno eso. Vos sabés que yo... a mí me da mucha alegría que vos estés acá, porque acá se sienta mucha gente. Pero hay poca gente feliz. Viste que la gente anda medio infeliz. Y vos de golpe te veo... Chocha. Sí. ¿Y cómo nos ves a nosotros? ¿Estamos muy locos, los grandes? Un poco. ¿Y la maestra? ¿Tenés una maestra o varias maestras? No, yo tengo para todo un profesor y para materias especiales tengo todas las otras profesoras. Y en música tengo profesor y en teatro tengo un profesor también. ¿Y son exigentes? O sea... El profe, la maestra, ¿cómo es? O sea, ¿te exige, es piola, es mala onda? ¿Cómo son en general? No, casi todos son piolas porque saben que somos niños y que tenemos que divertirnos un poco más. Entonces ya tenemos muchas cosas ahí en el colegio que nos hacen re divertidas. Qué bueno eso que los profes de ellas sepan que son niños. Sí. Porque hay mucha gente... que no se dan cuenta que los niños son niños, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Sí, y es una fortuna a veces porque, bueno, el tema de la pandemia, del aislamiento, de tener clases en casa. Lola cursó primer grado en casa. Entonces, claro, porque de alguna manera, tercero, el año de la pandemia ella claro. fue... Y eso hizo que, o sea, venían del jardín y después en primer grado, que es donde vos empezás... A estar distinto en la escuela. Era mucho más difícil para mí. Sí. La distancia, o sea, el no ir al colegio era mucho más difícil. Claro. ¿Por qué? Y te tenías que tener... Es como ir al colegio, pero en celular o en computadora, pero para mí se me hacía muy mal, muy, muy difícil, porque
no entendía nada porque me hablaban re mal. Claro, y, claro. Y si no... Y es sí. Chiquita, en aquel momento, 6 años. Claro. 5 o 6 años para el, para siete, el vínculo. Siete. No, no, era toda una circunstancia. Y además también para los padres, digo. Yo siento un poco que le enseñé a escribir y a leer a Lola cuando yo no sí, lo hice, sí. Tal vez con los con hermanos. Nosotros, sí. Claro, porque por esta circunstancia de tener que explicarle la virtualidad de algo que tenían la clase virtual, que ya era una cosa media extraña con un montón de niños, tenía. Cuadraditos donde no te encontrabas, no te conectabas. Sí, Mavi, te ves una pregunta y a Lola también, a las dos. ¿Cómo fue el vínculo de juegos, de amigos en la pandemia? ¿Ella estuvo encerrada, no, sin contacto? Yo no era que siempre estaba encerrada. Iba a algunos lugares, pero siendo pandemia ya tenía que estar cuidándome. Pero no, yo sí jugaba algunas veces, pero la mayoría del tiempo estaba adentro porque no podía salir. ¿Te acuerdas cuando jugamos al bingo, por ejemplo? Hicimos juegos así tipo vía streaming, con sí, amigos. Con amigos. Con videollamadas. O sea, conectados todos. Claro. Sí, una vez jugamos un juego, pero con toda la familia en videollamada. Y así nos divertimos en pandemia. Claro. Hacíamos eso, sí. Por ahí queda medio lejos en el tiempo. Parece, y viste... Parece que pasó más, pero sí, es un tema. Los niños necesitan relacionarse. Igual que nosotros los adultos, pero por ahí hay edades que son más... Por eso creo que tienen la fortuna también de tener maestros y profesores que acompañan eso desde el lugar del disfrute, que es tan importante porque... Para aprender vos necesitás estar divertido. Total, digamos. Es más, yo te digo, he sido docente 22 años, pero siempre sentí que el juego te enseña espontáneamente. Por eso a mí me encanta la actitud. Mira, primero ella me dice que le gusta ir al cole, que los profes entienden que son niños. Y vos ves la actitud, la sonrisa, lo angélica de ella y la onda. Yo creo que se va a desarrollar naturalmente en un ámbito cordial, ¿me entendés? Claro. Sí. Ojalá, sí. Yo digo que aprendí más en mi casa que en el colegio. Claro. Pero te divertí más en el cole. No, en mi casa me divierto más. ¿Y cómo te llevas? ¿Cómo te llevas? Ella es la más chiquita. Sí. ¿Y cómo? ¿Y los hermanos? ¿Cómo te llevas con tus hermanos? Bien, pero como que no siempre estamos así como... ¿Conectados? Claro. Porque están en otra. No, claro, ellos ya son adolescentes y yo sigo siendo chiquita. Cuando por lo menos, les quiero hablar, algunas veces sí me hablan y otras se ponen con el celular o cosas claro, así. Claro, son ya están en otra, claro. Y aparte sí. Que nos peleamos todo el día. Ah, sí, que sí, pelea. Sobre todo los más grandes, claro, ellos se pelean. Pero la Lola tiene un carácter, te digo que... Sí, la Lola... Porque... No, es que la... No la pasan. Tiene unos negocios, Margarita. ¿Hace negocios, Margarita? Denle cuenta. No. Me encanta, así que busca... Hace negocios, sí, en la escuela hace negocios, Lola. Sí. Lola, pero contame... Comerciante. Es maravilloso hacer negocios, Lola. Eso me lo enseñó el Juan. ¿Quién es Juan? Juan es mi hermano, que tiene 15 años. ¿Y qué te enseñó? Contame. Habla mucho de negocios, como ve algo y dice, esto lo puedo vender, esto. Una vez se me metió a mi habitación, me sacó un buzo y lo iba a vender y ahí lo encontré con mi buzo. Y yo ya me di cuenta, se lo saqué y el Juan decía, no, porque yo estaba para vender, pero era mi buzo. Sí, le quería vender cosas de ella. El buzo, no, pero bueno. Pero en la escuela cuando vendías... Sí, una vez vendí 10 pipas. ¿Pipas? ¿Sabes lo que son las pipas? Pipas. Sí. Las semillitas de girasol. Sí, las rojas, los paquetitos. Pero por unidad las vendía. No me diga que compraba el paquete y vendía por... No, y vendía por semilla, terrible. 5 pipas por 10 pesos. Pero una estafa, ¿sí? ¿Cuánto sale el cartoncito? Yo la veía salir del cole con cosas, digo, ¿de dónde sacaste ese alfajor? No, vendí unas pipas y me compré... Claro, ella vendía, después iba al kiosco y se compra. No, terrible. Ahora, perdón, una astucia tremenda porque... Es fraccionar, comprar el paquetito, fraccionate. Sí. Mira vos. Yo,
yo vendía, pero, o sea, mi mamá venía y me decía como, ¿y eso? ¿Te dieron eso para merendar? Y yo, no, no me dieron esto para merendar. Lola. Yo lo conseguí. Sí, Lola, te hago una pregunta, escúchame. En el mundo así, ¿qué cosas te dan como miedo? Miedo. ¿Qué te preocupan? Por ahí vos, te veo, pero por ahí, yo le tengo miedo a los payasos. No, capaz, no sé vos. Hay un miedo que es muy absurdo que yo tengo, que es que me deje de ver mi papá, porque es un muy miedo absurdo que tengo. Claro, que no, que te deje de ver. Claro, pero es, yo también, yo muchos años tuve miedo de que mi papá se muriera. ¿Me entendés? Hasta que pasó el tiempo, yo me hice grande y un día pobrecito se murió y estará en algún lugar. Pero vos, eso, que te deje de ver tu papá. ¿Y algún otro miedo así en la calle, en el colegio, que te falte? ¿Algún otro miedo? No sé. No es muy miedosa, Margarita, ¿no? No es miedosa, ¿no? No, para nada. No, para nada. Pero habla muy bien porque un chico con miedo está condicionado, ¿me entendés? Está, claro. Está bárbaro que no tenga miedo. Sí. Tampoco que sea un zarpado, pero... No, por supuesto. Sí, ¿y vos? Por ahí si los hermanos se ponen a hablar de historias medios de terror, dicen, no, che, no, dejen de hablar. Che, ¿y ustedes cómo se...? Ya que estamos solos, ¿cómo se llevan? ¿Se lleva todo bien o también hay tensión? ¿Hay negociación? ¿Cómo es? Hay de todo. No, sí. Hay hasta cosas que no te imaginarías. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, mira, contame, total no nos ve nadie. De todo. Hay algunas veces que mi hermano me intenta vender sus cosas. Tiene un tema con el comercio y con el fuerte, comercio. Fuerte. Sí, y yo estoy con ella y yo escucho cómo ella los habla por teléfono y los ordena. Es brava la Maggie, ¿eh? Mavi. Ah, sí. Es sí. Brava, ¿eh? Sí. Estamos... Cuando se enoja, papá. Sí, una vez estábamos en el auto y listo. Cuando llegamos, siempre el Feli, que es mi otro hermano, nunca se... Porque mi mamá le dice, cuando yo llego te tenés que cambiar, o sea, porque él viene del colegio. Cuando no, sí se pone brava, como cuando no se viste... Cuando claro. Llego y están con el uniforme, me claro. Vuelvo loco. Claro, vos llegás y está... Claro. ¿Qué hacemos? Oh. Pero es muy de todos los chicos. Sí, creo que sé. Más todos nosotros... ¿Por qué no nos cambia? Es verdad, ¿por qué no...? Pero Lola, Margarita y yo somos como más compañeras en general. Sí. Sí. Sí, sí. Claro. Y digamos, tal vez sea la edad o y porque los etapas. Otros son, y también el género. Los otros son hombres, son más independientes, hacen más... Puede ser debe género, ser que también. Se aíslan, hacen mucho. También la edad, ¿eh? Los intereses. Yo sé un miedo que mi mamá tiene que siempre me dice. ¿Qué es? Que si cuando yo sea grande la deje de querer como yo la quiero o la... No, que me deje de abrazar. O que la deje de tratar así. Claro, no, nunca, jamás. Claro, porque me pasa con los mayores, viste, que empiezan como a abrazarte así nomás. No, le digo, un poquito más, un ratito más. ¿Qué inhibición emocional tienen los adolescentes? Están en un proceso, ¿no? Pero sí. ¿Qué inhibición emocional para transmitir? Para expresar, ¿no? Es una cosa... lo vivimos todo, hay que saber entenderlo y esperarlo. Es como... Bueno, creo que son procesos naturales también. Es como... Qué sé yo, antes íbamos todos de la mano y hoy ya por la calle vamos... O sea, la Lola sí, pero los muchachos van sueltos. Sí. ¿Viste? Desde el momento que te sueltan la mano para cruzar la calle, yo creo que cambian varias cosas. Y encima, lejos, ya te va a pasar... Que te nieguen como mi hija me negaba, produciéndome un dolor en el corazón tremendo que después les cuento en el bloque que viene. Ella es Mavi Lacobara y ella es Lola Lacobara, que nos están visitando para hablar de demonios, de ángeles y de fantasmas. Esto es poco serio. Y vos, contame todo lo que estás haciendo, porque estás... De todo, sí. Estás en televisión, estás en Estoy radio. Estoy en tele y en radio. En radio hace poco en un proyecto lindo. Sí, muy contenta. A la mañana de 10:30 a 1, de lunes a viernes, estoy en Continental, 103.5,
con un lindo equipo. Conduciendo a la mañana. Conduciendo a la mañana, haciendo un programa que ya está en su tercera temporada. La verdad que muy contenta. Que me llamó la atención, un hermoso ofrecimiento, porque sí. No es que te trajeron para conducir un programa que ya iba. Ya vi, sí, y eso es. Es una apuesta a la persona, al rol sí. De conductor es importante. Sí, sí, y también toda una dinámica que, viste, ya viene siendo y en la que te sumás, pones tu impronta y haces lo mejor que puedes. Eso todas las mañanas. Todas las mañanas, todas las siestas de 2 a 4. En Pulso 95.1 con el No hay dos sin tres, con Demián Díaz y Nazaret Petrocelli, que. Ya viene siendo también este también. Programa. Y después en tele te pierdo, porque como no veo después mucho estoy, aire. Claro, pero de 16 a 18 estoy en Guapa 97.7 haciendo Guapiala. Es un programa que estoy. Hago la conducción, la operación, todo. Y después estoy los sábados y los domingos en Tomá Mate, también en La Pulso, que es un programa que sale todos los fines. ¿Toda la semana laburás? Y después de lunes a viernes está el programa Encendidos TV con Joel Rossi y Nardo Escanilla, que ahí estoy haciendo unas columnitas en Canal 12, dos o tres veces por semana. Muchísimo, sí. Mavi. Sí, un montón. Gracias un montón. A Dios, porque tenemos trabajo, gracias no, a Dios. No, y además también, sí, sí. Por eso digo que, o sea, yo estoy agradecida de laburar de lo mío. El programa de los fines de semana sale grabado, o sea, si no yo no tendría vida, no tendría tiempo, no tendría claro. Un montón de cosas, pero sale muy bien, anda muy bien, después hago mucho doblaje, acento neutro, ese tipo de cosas, grabo audiolibros para otros países, hay otros países donde se acostumbra mucho a aprender el idioma castellano con audiolibros, y así que hago contame, eso también. ¿Qué países? O sea, Dinamarca, sobre todo, Dinamarca, Estados Unidos. Y cuando me decís audiolibros, ¿relatás como cuentos o historias? ¿Cómo es el trabajo? En audiolibros tenés dos formas de hacerlo, como una interpretación haciendo personajes dentro de una historia que vos escuchás quería... con efectos claro, y claro, qué sé yo. Sí. Y otro es ser el narrador. ¿Y vos hacés los dos? Yo hago los dos. Y en acento neutro siempre. Porque vos sos locutora, pero sos actriz. Vos, yo soy actriz de la voz. Claro, yo te veo mucho... Claro, te veo... En el programa, inclusive, a veces te veo y están producidos sí. Vos y Demián, tan maquillados. Hacemos tan con... personajes. Son personajes que es como que crea un clima dentro del estudio de radio para que el personaje rinda mucho más. Pero claro. Es actuación. Sí, sí, sí. Es actuación de la voz. O sea, yo soy doblajista también. Hago doblajes de dibujitos animados, de documentales, ese tipo de cosas. A mí me gusta mucho el trabajo con la voz. Me parece muy creativo. Y la voz es literalmente la puerta del alma. O sea, uno se da cuenta cuando alguien está bien o está mal respecto de cómo habla, de te adoro, coincido. Cómo es se más, expresa. Creo que el tono de voz, total. La pausa, el cuerpo, todo, determina todo. El estado de salud, el estado mental, todo. Total, pensá que la voz es lo que más lento envejece. O sea, vos... vas a ser grande y vas a tener la misma voz. La sí. Misma forma de hablar y las mismas cadencias. Es identidad. Es identidad. Y habla más de uno la voz que muchas otras cosas. Digo. En alguna película... Lo que más habla son las acciones, ¿no? Pero sí. Bueno, digo... En alguna película vi algo que a lo mejor vos me podés desaznar. No sé si es así. ¿El registro de la voz es único en cada persona? A veces... Como la huella, porque en algunas películas vi que con computadoras, por la voz, sacan el país, el acento, pero no es una señal de identidad como la huella digital. ¿Puede haber dos personas con la misma voz? No sé si puede haber dos personas, eso no lo sé, pero sí sé que la voz en algún punto se aprende, ¿no? O sea, uno tiene un tono, un timbre, hay un montón de cosas que vienen dadas y otras cosas que se aprenden. O sea... Sí, cambiamos la voz de niños a adolescentes, a adultos, sobre todo en los hombres. Pero después la voz se convierte en lo más claro que hay para conocernos, para sabernos, sí. Para identificarnos. Yo siempre supe que mi mamá es muy buena en la radio y todo eso, porque yo siempre la escucho hacer todas estas cosas. ¿La escuchás? Claro, en mi casa, en la radio, en todas partes la escucho y es muy, muy buena haciendo es muy buena, las cosas que ella y vos, hacer. Bien, ¿te gustaría
lo que ella hace, ¿te gustaría hacerlo? O sea, ¿no se te ocurre ser locutora, actriz como ella? Sí, sí me gustaría, pero no es lo que tengo en cuenta. ¿Y qué tenés en cuenta? Muchas cosas, como actriz. ¿Te gusta actuar? Sí, sí. Yo, después del colegio, voy a comedia musical, donde se canta, se baila y se actúa. Y de las tres, lo que más me gusta, no tengo, porque siempre me preguntan lo mismo. ¿Qué es lo que más te gustan de las tres? Y a mí me gustan las tres, por eso voy. Cantar, bailar y actuar. Sí. Las tres cosas te gustan. Sí. Y bueno, pero si te preparas en cada uno, vas a ser una artista completa, porque no tanto en la Argentina, pero en Estados Unidos, la formación del actor es muy completa. Acá es raro que un actor baile. En Estados Unidos, el actor tiene que saber bailar, tiene que saber cantar. Es más completa la formación. En el caso de Lola, esto fue una búsqueda personal. O sea, yo no... ¿Ella sola? Primero que no sabía que... Sabía que había lugares para estudiar comedia musical, pero ella vino con el dato, con esto, me lleva el papá de tal, ya había organizado todo. Es muy bueno eso, que ella sola... Sí, ella sola lo... Desde chiquita que quiero hacer eso, desde chiquitita. Pero todo, viste, que ahora quiere hacer artes marciales también. Entonces viene y me dice, yo, acá en este cartel hay la Río Negro, si está en la Río Negro, acá queda cerca el cole, porque entonces ese me organiza... Ella Mami, pero no busca. Tiene, no tiene precio ante los niños, los adolescentes que están en una sociedad bastante convulsionada, muy deprimido y muy inactivos, que ella sea proactiva y que esté motivada. Es una señal de salud mental y física sí, muy grande. Sí, total, total. Vos, yo sé que te lo tenés que bancar como madre, llevarla, pero es muy buena que ella vaya abriendo puertas para definir los caminos de su vida. Sí, sí, o sea, está claro, yo soy la mamá de Lola, pero... puedo entender e identificar que tengo enfrente una persona que es muy particular, que tiene sus búsquedas y tiene su tiene cosas muy claras que y una inteligencia emocional que admiro profundamente. Yo cuando te empiezo a conocer por cercanía, porque compartimos un trabajo, y empiezo a ver tu vida y empiezo a curiosear y empiezo a formarme una imagen tuya, de golpe aparece Lola. Digitalmente y a mí me el brillo de ella y siendo tu hija y viéndola las dos a mí me llamó mucho la atención. O sea, yo no soy nadie, pero qué bárbaro. O sea, me llamaron mucho la atención para decir vengan, hablemos de quiénes son ustedes. A mí me costó un toque activar eso en las redes sociales. De hecho, en mis redes sociales yo no suelo publicar cosas de mis hijos ni sí, nada. Sí. Creo que no te dejan. No. Los chicos ahora no me dejan, pero yo en general, sí, si ahora no quieren. Sí, no me quieres. Sí, pero... Pero no publico muchas cosas de los chicos. Lo usual es cuestiones pero, de laburo. Lo de ella era profesional, era algo... Era más que voy, pero era la actuación de ustedes dos. Se dio y al principio yo hacía los videitos yo y cuando una vuelta hicimos un video con Lola y lo publiqué y después ella me decía, che, hagamos un videito, bueno, y hacíamos un videito y lo publicaba y la verdad es que los videos que hago con Lola son los que tienen más visualizaciones. Sí. Pero aparte, pega canje inmediato, Margarita, vamos a la librería y la de la librería la conoce. Ay, te regalo otro paquete de figuritas porque te veo en los videitos, me gusta. Yo la conozco por Lola, pero Margarita es un nombre hermoso también, ¿eh? Sí. Es un nombre artístico. Sí, no sé, decilo vos, Margarita. Yo le digo Margarita y a ella no le copa tanto. ¿Qué te copa más, Lola o Margarita? Lola. Lola. Porque yo ya digo, Margarita es cuando me retan. Claro, entonces, claro. Te entiendo perfectamente. Si me siguen diciendo Margarita, ya me están retando. ¿Y tus compañeritos te dicen Lola o Margarita? Lola. Lola. ¿Ningún sobrenombre? Lola o... Hay un chico que me dice Mr. Bajita porque soy la más chiquita de Mister la clase. Mr. Bajita. Es casi, casi bullying. No, pero lo dice de onda. Sí. Claro, de onda. ¿Y quién es tu mejor amiga o amigo? ¿Cómo? Saludémoslo. ¿Quiénes son? ¿Tenés algún mejor amiga, amigo? Tengo tres mejores amigas
pero todos son mis amigos. ¿Tenés buena onda con todos? Claro, y tres mejores amigas. Mira vos. Que se llama Ori, una, Uma, otra, y Oli, otra. Che, ¿y tu abuelo? ¿Mi abuelo? Es un capo tu abuelo, me enteré. Me dijeron que tu abuelo es un capo. Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. ¿Te malcría tu abuelo? Parecido a vos. Es parecido a mí. Yo me enteré. Tu mamá me dijo que vos, cuando me conociste, le dijiste, es igual a mi abuelo. Sí, sí. Pero bueno, me alegro. El abuelo Miguel es un personaje muy presente en nuestra vida, en nuestra familia. Él vive en Santa Fe. Sí. Pero cada 15 días, religiosamente, se viene. Viene a visitarlo. Claro. Qué bueno eso. Sí, y que viene el fin de semana. Claro, y se queda. Él tiene un perro. Y ahora que dice mi mamá, habla del abuelo, el perro es como... ¿Pero cómo se llama el perro del abuelo? Timón. ¿Por qué? Por Timón y Pumba. Mi abuelo es el Pumba. Y él es Timón. Y él es Timón. Pero como... No, es cachorro ya, es gigante, pero es cachorro. Es cachorro, pero es grande. Claro. ¿Y es tonto? Sí. Claro, como todo perro cachorro gigante, debe ser rompedor de cosas importantes. Sí, una vez agarró una cuerda, una lechuga, la rompió por todas partes, la rompió por todas partes. Una vez, nosotros tenemos una mesa grande y una mesa chiquita, pero... la mesa grande es donde más ponemos las cosas. Él agarró el mantel, ¡tium! Tiró el mantel y tiró todas las cosas. ¿El perro? Sí. Claro, tiró todo. Y también agarró unos huevos. Ah, y un día todos huevos rotos por todo el comedor. Sí, sí. Qué desastre ese perro. Y yo decía, acá hay uno salvado, acá hay uno se salva. Otro salvado. Escúchame, ¿tu papá viaja con el perro? Sí, viaja con el Timón. Porque claro. No se puede dejar en otra parte. Claro. Claro. Y mi mamá vive acá en Córdoba, mis hermanos viven en Córdoba. Así que tenemos, bueno, una Ahora, actividad buena, familiar linda. Qué buena onda, sacrificio y onda de tu viejo venir a verte cada 15 días. Todo un detalle. Sí, no sé si un detalle, creo que es algo que disfrutan todas las partes, digo. Todas las partes. Sí, 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 sí. Es algo que... Me parece que está bueno eso. Es un compromiso también. Los vínculos se generan y a medida que se construyen, digamos. No es que vos vas a estar vinculado a alguien solamente porque tengas un parentesco. Ni por la costumbre, ni por la inercia. Es, no. Es otra cosa. No, la verdad, hablamos mucho como de estas cosas. Los vínculos se apuestan, se alimentan, claro, se construyen. Se alimentan, si no es muy fácil y muy cómodo. Sí, y es mutuo. Así que ellos lo esperan al abuelo y el abuelo espera venir y ya estamos pensando qué vamos a cocinar y todas esas cosas que al final son la sal de la vida. Escúchenme, se nos está yendo el segundo bloque. Ah. Así que si ustedes me dejan, voy a agradecer en este punto, antes de ir a tanda, miren donde estamos sentados, este living, qué lindo. Sí. Es de una empresa que se llama Bonadeco, que está en el Hiperconstrucción de Rodríguez del Busto, donde hay... Esto es lo más feo que tienen. Tienen cosas maravillosas. Y en el Hiperconstrucción también está otro local de esta empresa que es Bonadeco Objetos. Que hay todas las cosas lindas que vos te quisieras comprar para tu casa. Es hermoso. Hermoso. Así que gracias a Bonadeco. Y gracias a Arte y Joyas que en su única dirección tiene todo lo que usted quiere en arte y en joyas. Vamos a publicidad. Esto es Poco Serio con Lola y con Mavi Lacobara. ¿Te cortaste el dedo? Me corté el dedo. ¿Cómo te diste cuenta? Porque sí está así. Sí, me corté el dedo hoy. Moví así, estaba por cocinando, moví, había un cuchillo, viste, en el secacubierto, estaba parado, me corté el dedo. No, impresionante. Siempre estoy golpeado en casa porque soy muy bruto y me corto, es más, me corto mucho y me sale sangre y me pongo curita. ¿Qué va a ser? La vida es así. Toda la vida he sido torpe y encima cocinando. Claro. Una cosa es... Mi mamá manejando. ¿Tu mamá? No, contame. Torpe no. No, torpe no. Sería
No ve bien. Me pierdo. Te perdés en la ciudad. Me pierdo con muchísima facilidad. ¿Y no usas GPS? Sí, sí, también. ¿Y qué pasa cuando uso el GPS? Se pierde igual. Vamos a un lugar que está re cerquita, igual se pierde. Vas a la derecha, tienen que ir a la derecha, va a la izquierda, dobla, gira. Pero perdón, no le hace caso al español entonces. Todo el día está recalculando el coso. No, y aparte, yo me pierdo en un súper nuevo, voy a un supermercado y me pierdo. Hay 9 tipos de inteligencia. Una es la espacial, que sirve para ubicarse y para leer mapas. Ninguna de las dos cosas te las hago bien. No, esa no la tengo. Claro. No, esa no. Si me quedé pensando en que... No, yo me ubico bien, pero me quedé pensando en ella y en... ¿Cómo se llama? Yo no tengo inteligencia ambiental, porque yo me corto, me golpeo mucho en casa. Claro. Es más, a veces ando con una curita y dice, ¿qué pasó? Y no, ¿viste la alacena? Claro. La dejo abierta y me pego... ¡Oh! Y no sabés. No, yo tengo 2 moretones acá. ¿Chichones históricos? Sí, porque cuando era chiquita, nosotros tenemos una escalera que tiene... Para agarrarte, ¿viste? Un pasamanos. Claro. Que es así. Y al final, acá hay un palo, listo, pero sobra todo un pedazo. Sí. Entonces, ¿y te enganchas ahí? No. Yo voy, camino y ¡pum! Me pego contra ese pedazo. Y tantas veces que me pegué en el mismo lugar que se me hizo un sobrehueso acá. ¿En serio me decís? No, en serio. Se golpeaba siempre en el mismo lugar. Era rarísimo. Y yo me las coloqué. Eso. Y ella por eso usa su flequillo emo. No, pero no, es del otro lado, Loli. Y acá, de los dos. Tengo 2. 2 cuernitos. Pero no puedo creer. ¿Ves? Se la daba siempre en el mismo lugar. Y era tremendo. Y este es lo mismo. Si pero me... ¿sabés qué tenés que hacer? Haceme caso, agarrá un pañuelo rojo y atalo para que cuando... No, venga... ahora ya está, ya pasó claro, esa etapa. Porque tenés que... Era cuando era chiquita. Un poquito. No. Sí. Ya cuando... no te golpeás ahí en ese mismo lugar. No, cuando estaba con Marta así pasó. No me digas. Es que había una alfombra en el piso, yo la pisé y me fui para adelante. Y justo estaba la cosa. Entonces pasar. Me fui para... Che, y se, ¿le contás todo a ella o hay cosas que no le contás? No, la mayoría de las veces le cuento todo. Claro. Pero si ella no me pregunta... ¿Y si no te pregunta, le contás lo mismo o te tiene que preguntar? No, también le cuento, pero hay otras cosas que si no me preguntan, no se los cuento. Claro, o sea que vos tenés que preguntar. Bueno, ahora tengo que empezar a preguntar porque tenés que empezar... sabía que me estaba guardando. Claro, hay cosas que por ahí vos no preguntás y entonces ella... Y después va a decir, y vos no me preguntaste. Claro. Che, bueno, lo que digo. ¿Y cómo seguirá tu carrera? O sea, ¿tenés algo, alguna comedia musical? ¿Tenés algún sueño? Tengo algo que me gustaría hacer y que no me animo para nada, pero que ya en algún momento lo voy a hacer, que es hacer stand-up. Me gustaría hacer stand-up. ¿Y por qué no te animás? No me animo. Es ir a un escenario y estar y hablar. Un o tema. O actuar un tema. Sí. Y que sea, tiene que ser gracioso. Humor, ¿no? Dramático. Pero el stand-up es un paso de comedia, es un formato de la comedia. Escúchame, y pensás, te cuento porque conozco el tema, ¿pensás el guión, el texto o simplemente es la motivación de hacer stand-up? O sea, ¿tenés idea sobre qué hablarías, la duración? A veces pienso en eso, sí. De hecho, venía escribiendo un monólogo. Demián, mi compañero de Pulso, siempre me dice, porque parece que también pasa esto, ¿no? Que a veces uno en la confianza entre amigos y qué sé yo cuenta algo y resulta gracioso, no, vos tenés que hacer stand-up. Y por ahí no sé si es lo mismo contárselo a un amigo que contárselo a la gente en general. A mucho público. Claro, que por ahí no te conocen. Pero bueno, es algo que me gustaría hacer. Algo de teatro. Yo hice teatro cuando era más chica, pero me gustaría hacer teatro. Y eso sí tengo ahí como la expectativa de hacerlo. Muchas veces fantaseamos con hacer teatro acerca del programa que hacemos a la siesta con Demián y con Nazaret. Esta cosa del siestero, estos personajes que hacemos que estaría bueno llevarlos. Que a mí me encantan. Yo me engancho. Es más, me engancho cuando los veo. O sea, te digo, me pongo... ¿Viste que yo me pongo atrás del vidrio cuando llego antes? Sí, sí. Y empiezo y me puede... Demián, me parece un cínico. Me parece un... Sí, un cínico divino. Sí. Y vos con... ¿Cómo se llama la que...? Marisa. Con Marisa. No, y los veo y me parece bárbaro. Es más, lo imagino en teatro, pero
A mí me gusta, por ahí es un fracaso, por ahí es fantástico, no sabés. Bueno, no sé si el fracaso y el éxito. Si uno se saca las ganas, ya está. Sí. A mí me pasa mucho que algo como mi mamá, pero yo siempre pienso en mi cabeza como cosas que querría hacer cuando sea grande. Pero son muchas cosas que después cambio, como un día digo voy a hacer esto, y al otro día digo no voy a hacer esto, y al otro. Y así pasa muchas veces. Y hay veces que los intento hacer a las cosas, pero que no salen. Y una vez dije que quería salir en un escenario y cantar, porque a mí me gustaba cantar. Y cantar. Y bueno, dije que no. ¿Qué va a ser? Te voy a decir dos cosas. La primera es que lo que te pasa a vos, nos pasa a nosotros toda la vida. Que uno, sinceramente, uno sueña tantas cosas a hacer y a veces no puede hacer todo, pero siempre hay que intentarlo hacerlo. Porque por ahí lo hacés y te sale bien. ¿Me entendés? Sí. No te preocupes. Lo importante es tener lo importante es tener proyectos, es tener siempre ganas de hacer muchas cosas. Y tampoco te sientas muy mal porque uno no puede hacer todo a la vez. ¿Me entendés? Tampoco uno hace todo bien. Es más, la mayoría de las veces hacemos las cosas mal. Pero bueno, sí, es la vida. Sí. ¿Me entendés? Sí. Sí. Pero me encanta que ella quiera. Hay una vena, hay una historia ahí. Hay un montón de ideas, sí, claro, está bueno eso. Lo de stand-up me parece. Yo lo veo como que hay una exageración. O sea, creo que si lo haces tenés que hacerlo bien. Tiene que ser. Claro, porque sí. Sabes que veo mucho. Veo mucha gente con buena voluntad, pero sin don. Y por eso. Como una colección de gente que habla. Yo tengo una crítica al stand-up, que es un sueño que tengo yo, no hacer stand-up, sino hacer monólogos. Yo no creo que el camino sea solamente la diversión, el entretenimiento, la risa. Yo creo que el stand-up es un hermoso espacio para reflexionar sobre cosas que nos pasan y para crecer. Yo creo que sí. El tema es que lo asocian al humor, y si yo hago un guión de lo que pienso, es un bajón, de humor no tiene nada. Bueno, lo que pasa es que, a ver, el humor, por lo menos en mi vida, ha significado siempre como un salvavidas. O sea, es un mecanismo de sobrevivencia. Claro, sí. Y tal vez por eso el stand-up tiene esta cuestión, ¿no? El de la queja, el del lugar del ridículo y todo eso. Porque es, como te digo, es un paso de comedia, es un formato de la comedia. También puedes hacer monólogo de lo que quieras, obvio. Sí. Y yo creo que, o sea, está ahí eso, y está bueno esto, ¿no? De decir, tener ganas de hacer cosas. Totalmente. Es eso. Es eso. Por eso de ella me encanta, lo que me queda de ella, lo más fuerte, es su motivación, porque es muy chica, tiene 8 años, pero que ella venga y te diga, mamá, actuación, y te diga, eso no tiene precio. Mientras ella tenga ese impulso vital, va a vivir buscando, ¿no? ¿Entendés? Tal vez, por eso, no la determinación de conseguir un algo solamente, un objetivo, sino la determinación de saber que uno tiene ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces, ir buscando ahí en esa ¿Vos sabés que? ¿Sabés qué es esto? No. Esto es una cosa, esto es un libro de dragones. ¡Ay, qué bueno! Y dice, los sueños de los dragones no son como los otros sueños, un sueño que se va. Son sueños que van tomando forma hasta que se los mira y se los ve de cuerpo entero. ¿Esto sabes qué es? Este es un regalo para vos. ¡Uy, qué genial! ¿Para mí? Para vos. Es un libro de dragones que cuando lo veas te va a reventar la cabeza. Contale si te gusta leer o no, Margarita. Uy, y sí. Si no, cuando que lo guarde. Yo he regalado libros a gente que lo leyeron a los 10 años y me dijeron, me pasé 10 años teniendo, en serio, mi hija. Pasé 10 años sin leer ese libro. Y este regalo, esto es para vos. ¡Vamos! Esto es para vos. Esto es, dicen, no, es el mejor gin de Córdoba. ¡Qué genial! Muchas gracias, me encanta aparte. Ese gin gracias. Yo leo mucho. Pero me encanta, escúchame. Yo te pido un favor, vos lee eso y después con Mavi, decime el libro 10, 5 o 0. 10, 5, 0, ok. Pero míralo, es un libro
Gracias, muchas gracias. No, por me favor, encanta. Por favor. Lola lee un montón, en serio. No sabía que de leía. Los regalos que le pueden hacer, un libro siempre es lo mejor para pero ella. Pero ese libro, aparte, tiene, después míralo, tiene un gran escritor y un gran ilustrador. Es una mezcla de texto fantástico y dibujo fantástico. ¿Verdad? A mí me encantan mucho esos libros que son para gente de 8 a 99 años. Claro, claro. ¿Me entendés? Es más, comienza sin mayúsculas. Es un libro que tiene su propia lógica. Qué lindo. Así que, dragones y alcohol. ¿Qué más le puedo...? A mí me viene el pelo, ¿eh? ¿Qué más le puedo dar? Escúchenme, se está terminando este poco serio. ¡Ay! Bueno. A mí me dio mucha alegría que vengas, Lola. Y me dio mucha alegría conocerte. Y me da mucha alegría una o dos veces por semana cuando te veo en el TikTok. Así que, sin exagerar, seguí al palo. ¿Me entendés? Sí. Y bueno, y espero verte, qué sé yo, en 10 años ya... Cuando estés triunfando en... No, 10 años no. Sí, 10 años. Cuando 18. Estés actuando en Carlos Paz, que vengas y digas, yo acá vine una vez cuando tenía 8 años. ¿Por qué no? De verdad. ¿Todo bien? Sí. ¿La pasaste bien? Re. Re bien. Mavi, ¿qué te voy a decir? Gracias. No, gracias a vos. Gracias, Oreste. Muchas gracias. Y un placer que vengas con Lola y que hayamos recorrido nuestro laburo, nuestra vida. Sí, totalmente. Seguimos remando y vamos para adelante. Totalmente. Esto fue Poco Serio de este domingo con Lola y con Mavi. Y en 7 días por este canal, otro momento de cordialidad, de vida, de afectos, de lo que es Córdoba y su gente. Siempre le digo muchísimas gracias y muy buenas noches.